que leer mucho y mucho, leer, la lectura es así como un, así como la música, es un gusto, es una pasión. Por eso, los libros nos liberan, la conciencia libera. Leamos, leamos, estudiemos, estudiemos, seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes, para entendernos el todo y la nada, para llegar algún día, más temprano que tarde, allá a ese destino, en nosotros mismos. Una obligación moral, estudiar, estudiar, estudiar. Entonces, sepamos que la lectura tiene, entre muchas otras cosas, no es el único fin, pero hay un fin, ponernos en capacidad, en disposición de lograr una lectura política, una interpretación política, y yo diría más que política, maestro, quizás filosófica, ¿verdad? Total de la realidad, entender todo, que nadie nos puede engañar. Es esencia de la revolución bolivariana el hecho cultural. La revolución es un hecho cultural, es un hecho de conciencia. Todos los que nos embarcamos en un proceso como esto, venimos de aquí, porque el estudio y la conciencia nos hacen libres. La vida de Bolívar, estudiémosla. Esto que voy a leer es cita que hace Pereira del diario de Bucaramanga, lo que Bolívar le contaba a Perú de la Croa. En Bucaramanga, ese libro maravilloso que lo editó El Perro y la Rana, ¿no? Felicito al Perro y la Rana. Sigan adelante. Están presentando 300 títulos aquí en la feria de Caracas, Filben. Porque nunca antes se habían publicado tantos y tan buenos títulos en Venezuela. Будущее. Bueno, libros, libros para... Хорошие книги. Para la cultura, para el estudio. Para книги, el estudio, esto es muy importante. Estudiar, cultura, estudiar, estudiar. Мышления. Leer, leer, leer. Y vaya cuánto a través de los libros se contribuye, ¿no?, al esfuerzo jubiloso y grande de la educación. Hay veces que uno está leyendo y es una catarata de figuras tan hermosas y sublimes. En una ocasión yo dije, no, tanta belleza no la resisto. La lectura en soledad es un placer, es un gusto, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la lectura como un acto colectivo. Y de allí la tarea de los consejos comunales y las bibliotecas comunales, el intercambio de saberes a través de la lectura, para que nos oriente siempre. Democratización del libro y la lectura, bajo una nueva concepción de esta como acto colectivo que permite construir otra visión de la cultura bajo los valores y principios fundamentales del socialismo bolivariano. Será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Allí veíamos a nuestro Chávez lector en un micro producido por la editorial Escuela, El Perro y la Rana, a quien estuvimos en estos días porque estaban de aniversario. Este libro, en el que en ese evento en el que finaliza el video estaba Chávez hablando de libros, este libro nos lo obsequiaron el día del Premio Nacional de Periodismo en 2005, y aquí, aunque está borrosito, dice para María Alcira e Isidoro, la firma de Chávez. Aquí estaba intentando firmar con un marcador y se le borró y lo hicimos firmar nuevamente acá. Esto es un tesoro que nosotros conservamos junto con los recuerdos de ese día de la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Porque Chávez, así como en este libro que le tenemos reservado a Gerardo Fernández Noroña, amigo mexicano, ex candidato presidencial de izquierda, así como en este libro dice Baldomero Sanincano, que el oficio de lector es lo que marcó su vida, así fue el oficio de lector para Chávez. Pero Isidoro, yo quiero empezar hoy, además de recordar a Chávez lector, tenemos muchas sorpresas a lo largo del programa, agradeciendo a la gente del gobierno de Zamora, de Villa de Cura, Estado Aragua, todo lo que hicieron en la semana por el Día de la Mujer. Maravillosos, maravillosos eventos
interesantes eventos para mujeres inteligentes, dignas, combativas y luchadoras. Un curso de defensa personal, torneos de bolas criollas y dominó, obras de teatro, exposiciones fotográficas, conciertos, lo que merecemos las personas a las que nos gusta la calidad, lo bueno, es decir, todas las personas en Venezuela. Así que queremos agradecer a Rodolfo Pérez, alcalde del municipio bolivariano Zamora, y a Nelly Carrillo, su compañera, presidenta del Instituto Autónomo Municipal para la Mujer de Zamora, pues todos esos eventos en los que nos incluyeron y además, bueno, una sorpresa que nos tenían, que fue este reconocimiento que recibimos ayer y que vamos a compartir con todos, ¿verdad, Isidoro? En fotos, en videos, en un micro especial que ya estamos preparando para mostrarles Villa de Cura. Qué hermosa Villa de Cura y qué importante el evento donde estuvimos ayer. Ya les voy a decir el del reconocimiento. Qué importante que se le dio la prioridad a la cultura. Se empezó con teatro, con conciertos, con libros, con canto. Después vino todo el evento, las palabras del alcalde. Y entonces la cultura se vio que era lo principal, lo transversal. Este reconocimiento dice así: República Bolivariana de Venezuela, Consejo del Municipio Zamora, Villa de Cura, Estado Aragua, Pueblo Zamorano Legislador, el Ilustre Consejo del Municipio Zamora otorga el presente reconocimiento a María Elcira Matute por su valiosa participación como presentadora de la oradora de orden en sesión solemne del Día de la Mujer y entrega de la Orden Caridad Villasana Getsi, Villa de Cura, marzo de 2018. Y una frase de Chávez: sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos, y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. La oradora de orden era Mayi Kumare, la compañera de Carlos Lanz, que nos insistía, ¿verdad, Isidoro?, cuando hablábamos de lo importante que es la lectura comprensiva. ¿Qué dices tú de eso? No vamos a agotar este tema ahora, vamos a avanzarlo ahora y seguir hablando durante el programa. Pues a mí me gustaría hacer un comentario previo, como aquel caso del señor que decía antes de hablar quiero decir unas palabras, ¿no? Sí, fue una experiencia hermosísima la que hicimos nosotros ayer en Villa de Cura, visitando varias parroquias donde había lo que se podría considerar autoconvocado. Los campesinos se habían autoconvocado para discutir las distintas dificultades y problemas que tienen y a su vez encontrar las soluciones colectivas que ellos estaban buscando. Afortunadamente tuvimos una experiencia muy bonita porque el primer día que llegamos a Zamora, pues entramos a una asamblea de carácter popular, que si bien estaba promovida como el Día de la Mujer, realmente había de varones también, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque era la entrega de la memoria y cuenta de 83 días de gobierno. Efectivamente, el alcalde estaba haciendo la entrega de memoria, pero ante una asamblea popular, ante la gente. Y ahí se produjo una cantidad de intercambio espectacular entre los planteos de maestras, también de campesinos, de trabajadores en distintas áreas. Y el alcalde se participaba en la inquietud y a su vez en la búsqueda de encontrar los puntos adecuados y posibles. Porque, tal como lo explicó reiteradamente, estamos en una guerra económica y en una guerra económica no se disponen de todos los recursos. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber y lo sabemos. Pero si se dispone del ingenio y se dispone de la organización, y entonces éramos testigos de cómo se buscaba entre todos la solución y entonces recursos que estaban subusados se optimizaban para beneficiar a todos. Pero dice, ahora vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante. Esto que vimos en Villa de Cura, si se aplica en toda Venezuela, miren que vamos a avanzar, claro, eso es maravilloso. Esto es una democracia viva, real. Democracia participativa y protagónica. Sí. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy estamos celebrando a Chávez Lector y pensando que pronto, una vez vencida la guerra económica, volveremos a ese florecimiento editorial que tuvimos en Venezuela gracias a la Revolución Bolivariana. Ya venimos con más de la librería mediática. Hoy estamos en vivo celebrando a Chávez Lector. El día de hoy el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. La nueva institución pretende promover el legado del líder de la Revolución Bolivariana y las líneas de investigación en torno a su pensamiento.
Vamos a hacer eso, libros, revistas, etcétera, todo ligado, articulado con ese legado de Chávez que tiene que ver con toda la época bicentenaria, por lo menos una vez al mes. Ese es rápidamente, digamos, el plan inicial en este lanzamiento y que hoy, con esta actividad, estamos, o decidimos llamarlo así, también el lanzamiento oficial del instituto aquí en la ciudad capital, con este encuentro que estamos seguros va a reportar frutos maravillosos para, fundamentalmente, la investigación. Fíjense cómo desde cualquier parte del mundo podemos estudiar las ideas de Chávez, podemos conocer la vida de Chávez, podemos entrar a esa digitalización paulatina que se está haciendo de toda la biblioteca de Chávez para conocer todo esto que conformó una vida dedicada al estudio, a la comprensión del mundo y que nos hace entender también a nosotros el mundo. Entre las raíces de la Revolución Bolivariana está el pensamiento bolivariano, por supuesto, el pensamiento robinsoniano, Simón Rodríguez, y el pensamiento zamorano. Por eso quiero insistir en la importancia de Villa de Cura como un hito histórico de nuestra Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Municipio de Zamora, ¿no? Municipio de Zamora, sí. Villa de Cura, el centro del municipio de Zamora. José León Tapia escribió: por aquí pasó Zamora. J.E. Ruiz Guevara, presidente del Centro de Estudios Históricos del Estado Barinas, dice que Por aquí pasó Zamora es un libro distinto, sin fechas, sin pretensiones académicas, llenará plenamente el cometido que se ha propuesto su autor. Es lo que ha hecho José León, extraer del tuétano de las tradiciones orales el sencillo pero reminiscente hecho histórico, enmarcarlo dentro de ese año la alborada cuando el caudillo federal con la cinta de sus sueños mensuraba tierras de esperanza para la Venezuela federal. Y Zamora vivía en Villa de Cura como pequeño comerciante cuando empezó a hacerse eco de El Venezolano y de la multitud de periódicos con que el Partido Liberal trataba de soliviantar las masas como única forma de defender sus intereses los criadores y agricultores quebrados por la carencia de circulante y la tremenda ley del 10 de abril de 1834. Entonces tenemos a todas estas ideas, a todas estas las raíces de la... Del ideario bolivariano, sumamos entonces como estudio, como materia de estudio, todo el ideario de Chávez que pueden ver en cualquier parte del mundo en esa página que Dan Chávez presentaba en ese evento que tuvo lugar hace unos años. Isidoro, entonces nosotros vimos ayer en Villa de Cura y también en la comuna del Valle de San Francisco de Tucutunemo, y en el municipio San Francisco de Asís, vimos cómo en la práctica se estaba desarrollando, se estaba haciendo real la democracia participativa y protagónica. Estaba el alcalde Rodulfo Pérez dando su memoria en cuenta, estaba su compañera, su esposa Nelly Carrillo, la presidenta del Instituto de la Mujer, haciendo toda la actividad también cultural y haciendo toda una cantidad de relacionamiento con todas las personas sin demagogia, con los pies en la tierra. Esto se puede, esto no se puede, o por lo menos yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo. Y explicaban cómo organizarse y aprendían de la gente de la organización. Fue impresionante, ¿verdad? Fue impresionante, sí, porque ahí se produjo lo que podríamos decir un proceso dialéctico, ¿no? Entre los diversos planteos, las diversas dificultades, las diversas soluciones que se proponían desde la asamblea de todos los gente de pueblo que estaba participando y lo que exponía a su vez en esa rendición de cuentas el alcalde del municipio Zamora de Villa de Cura. Que además tengo que hacer un comentario, y esto bien claro para la gente de Aragua y de Villa de Cura. Yo siempre creí, cada vez que nosotros pasábamos en camino hacia otros destinos, pasábamos por Villa de Cura, entre las cuales estaba la avenida principal, es decir, prácticamente
una avenida lateral. Y siempre me supuse que, bueno, Villa de Cura, puesto que muchos hechos históricos se han producido en Villa de Cura, que debía de ser un pueblito con las casitas pequeñas de la época, de los 1800, o rancheritos. Y todo. Sin actividad comercial ni nada. Sí. Me encuentro con una tremenda ciudad. Villa de Cura es una muy buena ciudad que está reorganizándose de las dificultades de ciertos descuidos de gobierno de la zona, etcétera, y que se está reorganizando, y entre las cuales la reorganización participa justamente el pueblo, que es lo que estamos comentando, ¿no? Una asamblea hermosa, dialéctica, de las cuales, como acabamos de decir recién, salían una serie de propuestas alternativas y soluciones. Soluciones dentro de lo posible, no demagógicas. No, y además la optimización de espacios que existen, que no había que construir y que se recuperan. Por ejemplo, vamos a ver si podemos, los compañeros pueden acercarse acá a esta foto. Vamos a preparar el material profesionalmente, con videos, con fotos, pero vamos a ver si nuestros compañeros se pueden acercar aquí para que vean, por ejemplo, un pequeño calvario, o sea, como el calvario de acá del centro de Caracas, habilitado para que hiciéramos el evento de las condecoraciones. El evento siguiente al que estábamos mencionando. Sí, otro evento, el evento de condecoración de mujeres por el Día de la Mujer, y entonces un sitio que ya está construido se empieza a condicionar y se empieza a llenar de gente para hacer eventos culturales y para entregar condecoraciones. Ay, aquí está una de las mujeres destacadas del pueblo organizado que conversaba con Isidoro de la emoción que sentía al recibir. Y ¿saben qué nos pareció tan lindo? Que tanta gente ve la librería mediática. Muchísimo. Se nos muchísimo. Acercó tanta gente. Y también nos gustó... ¿Pudiste mostrar la imagen? Sí, puse algunas fotos. La inclusión del libro como obsequio, la inclusión del libro como celebración. Todas las mujeres recibían libros como obsequio. El obsequio constaba de un poemario, Los párpados del día, María Elena Díaz Carmona, Extravagancias lúdicas de Ana Enriqueta Terán, gran poeta venezolana, casi nada, ¿no? Y de esta compilación que ha hecho Laura Antillano, Lucila Velázquez, para niñas y niños. Entonces el Instituto de la Mujer otorgaba como un hermoso regalo libros a las personas que estaban allí. Entonces empezamos a ver cómo es importante, y esto es importante que lo sepan todas las instituciones de todos los tamaños que hay en Venezuela, lo importante que es dar a la cultura el espacio privilegiado. No que se haga el evento y cuando ya todo el mundo se está yendo, entonces entran los cantantes, entra la gente de teatro. Sobre eso yo iba a insistir justamente, sí. María Alcira, porque, es más, si lo hubiéramos podido filmar toda esa actividad... Bueno, filmamos una partecita como para hacer un micro. No, pero dije toda esa actividad. Me gustaría muchísimo que los responsables de cantidades de actividades de distintos tipos, entre las cuales están entre las políticas, las culturales, las de homenaje, etcétera, se dieran cuenta de lo que estaba diciendo el presidente Chávez, lo que sigue diciendo el presidente Chávez, que la revolución es un hecho cultural, por lo tanto, no se le puede poner como una especie de relleno final las actividades culturales que se realizan en distintos tipos. Y en este caso lo vamos a decir expresamente. Esa actividad de homenaje a la mujer en el Día de la Mujer, ¿comenzó con qué? Comenzó con una pequeña presentación teatral de unos jóvenes, escrito por ellos mismos, que fue espectacular porque estaba ilustrando lo que había sido el siglo XX, el estado del siglo XX venezolano, en cuanto a los atropellos, la falta de democracia, la falta de derechos humanos, etc. Luego vino un grupo musical. Sí, del sistema de orquestas regional. Perfecto. Y también hubo una serie de canciones. Así comenzó. Luego, y otras actividades también culturales, y posteriormente se desarrolla el acto en sí. Pues eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cuántas veces hemos visto ofender a la cultura cuando se realizan determinadas actividades y se lo pone de rellenito, de final, cuando ya la gente de pronto ha estado horas en la actividad y se están retirando y ahí están los cantantes, los poetas, y haciendo hacia el vacío y hacia tres o cuatro que conscientemente... Eso hay que corregirlo, y se puede, y queda bien bonito. Pero es que además es muy sencillo. Sí. Bueno, en la próxima parte les tenemos una cosa muy linda. Eleazar Díaz Rangel nos muestra su biblioteca personal 2 días antes de que vengan de la Biblioteca Nacional de Venezuela
a llevarse sus libros, a cobrar nueva vida en la Biblioteca Nacional como una colección especial. Porque recuerden que en este mismo set, Eleazar Díaz Rangel recibió de la librería mediática la propuesta de donar su biblioteca, ya que el médico le decía que le hacía daño a los pulmones por su condición física en este momento y que tenía que retirar los libros de su casa. ¿Qué hizo él? Los donó a varias bibliotecas y en especial a la Biblioteca Nacional. Generosamente comparte con nosotros esos libros de su biblioteca y a ese micro le quiero dedicar estas palabras que se llaman El Cuarto Corazón de Mircea Cărtărescu, En el Ojo Castaño de Nuestro Amor. Con eso terminamos esta parte y recibimos los libros de Eleazar Díaz Rangel en la próxima parte. Los libros son como las mariposas. Habitualmente tienen las alas plegadas, como cuando las mariposas descansan sobre una hoja y desenrollan su trompa filiforme para absorber el agua de una gota de rocío. Cuando abres un libro, este echa a volar, y tú con él, como si volaras en el cuello de plumón de una mariposa gigante. Pero el libro no tiene un único par de alas, sino cientos, clara señal de que te puede llevar no solo de flor en flor por este mundo glorioso, sino a centenares de mundos habitados. Algunos guardan gran parecido con el mundo en que vivimos, otros están habitados por seres que solo se muestran en sueños. Ya venimos con bellísimo, la biblioteca bellísimo. De Eleazar Díaz Rangel. Estamos en vivo en la librería mediática, pero este próximo segmento lo grabamos hace muy poquitos días y lo editó nuestra productora Lilibet Ibarra junto a nuestro editor Oscar Yuncosa. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. D'un seul matin, d'un seul midi, tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Bueno, la biblioteca mía se formó en forma muy accidentada, es decir. Primero que yo estuve en varias pensiones aquí en Caracas, sin embargo tenía un reservorio para los libros cuando yo era estudiante. Después estuve preso en el San Carlos durante 2 años y medio y entonces fue Aida la que se encargaba de recoger esos libros, sobre todo los que me enviaban al San Carlos, que llevaban el sello de revisado, que lo miraban las autoridades del cuartel. Y bueno, ya finalmente en los últimos años pues ha sido todo más ordenado y con menos trastornos. Y eso ha hecho que la biblioteca mía, primero sea muy heterogénea, quizás en parte por mi carácter de periodista, que me interesan problemas de política, de historia, historia contemporánea fundamentalmente, pero también, por ejemplo, tengo una sección de puro deporte, de puros libros de deporte que son pocos los que se editan. Y como ustedes ven o vieron, están muy repartidos en mi casa, ¿no? Donde finalmente he tenido que desprenderme de los libros por razones de salud. Un neumonólogo pues, que me examinó dijo que era imposible la coexistencia entre esa cantidad de libros y mi salud. Y por supuesto, resolví por mi salud. Entonces, acordé donar unos pocos a una biblioteca en Guama, en el estado de Yaracuy, y otros en Barinas, y todo lo demás ya está formalmente ofrecido a la Biblioteca Nacional. Esa biblioteca mía se ha formado, como les dije, en diversos periodos. Por ejemplo, en la época de Pérez Jiménez había una persecución no solo a políticos y a partidos que fueron ilegalizados, sino a los libros. De manera que la Seguridad Nacional estaba pendiente en la librería de Caracas de buscar a impedir la circulación de literatura marxista. Prácticamente no existía y era muy extraño conseguir algún ejemplar. Entonces solo llegaban, digamos, novelas.
de autores de izquierda. Aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos de esa novela que gradualmente yo fui comprando y que fue en buena parte recomendada con amigos, porque yo llegaba de San Felipe, donde no había bibliotecas, sino una del Estado muy atrasada, entonces tenía una formación muy deficiente. Entonces hubo dos grandes amigos que fueron Cayetano Ramírez y Manuel Caballero, que vivían en la pensión donde yo estuve de Pelota Abanico, y ellos me fueron sugiriendo títulos. Entonces entre esos están estos libros, todos novelas, lo de Jorge Amado, que son varios, Los perros hambrientos de Ciro de la Alegría, este otro de La difícil Aurora, todos son de los años 50 y los compré en esa época porque eran la poca literatura que podía adquirirse, digamos, con pensamientos de autores con pensamiento de izquierda. Y en cuanto a su organización, pues no se puede. Hay parte de mis libros que está organizado por amplias materias, historia, algunas de política, comunicación social, que por supuesto son bastantes, pero también hay novelas y hay poesía, ¿no? De manera que es bastante completa y muy heterogénea esa biblioteca mía. A mí me parece que fue una iniciativa de ustedes cuando me sugirieron o recomendaron, como quiera llamarse, que pensara en la posibilidad de que esta biblioteca la donara a la Biblioteca Nacional. Y yo no vacilé en ningún momento en tomar la idea, y fue cuando tomé la decisión de donarla, porque así creo yo se va a garantizar que se preserve todo este testimonio que está aquí escrito, de tantos autores, tantas materias, tantos libros en la Biblioteca Nacional, y que esté al servicio de todos. De manera que cualquiera que esté en circunstancias parecidas a la mía, pues la mejor recomendación que yo pueda darle es que entre en contacto con la biblioteca para hacer esa respectiva donación. Hay otros que las han vendido, que las han donado a otras instituciones, y por supuesto eso no merece ninguna crítica por parte nuestra. Lo que quiero decirles es que esta es una vía bien importante para resolver una situación que de pronto se va complicando en la medida que uno va envejeciendo, ¿no? Sí, es demasiado importante el acceso directo, inmediato, por parte de un periodista a por lo menos a una buena parte de libros, de áreas o de materias que están relacionadas con el ejercicio de su profesión o con su fuente informativa. De manera que, aunque sea pequeña, es recomendable para los periodistas jóvenes ir lenta, gradualmente formando esa biblioteca que será de gran ayuda para el ejercicio de su profesión. Yo, por ejemplo, escribo mi columna y siempre tengo el apoyo de los libros, porque sin eso no podría tenerla actualizada con datos precisos, etcétera, como siempre trato de que sea mi artículo, mis comentarios, ¿no? Aquí están libros desde 1951, casi hasta su... artículos, ensayos suyos del 51 hasta prácticamente su muerte hace pocos años. De manera que esto es una visión global de lo que él vio que era Venezuela durante dos o tres décadas. Y creo que le será útil, porque además es una lectura que la pueden hacer de manera fragmentaria, de acuerdo con los temas y de acuerdo con los años. Entonces yo creo que por eso lo seleccioné para regalárselo en esta oportunidad. En estos días, hablando con Luis Carlos, un hijo mío, y él me dijo, pero lo va a regalar todos. Dijo, todos. ¿Pero cómo va a ser? Bueno, por supuesto que no fueron todos. Por ejemplo, todos los libros que me dedicaron a mí personalmente, pues eso yo lo separé del lote que se va a dar a la biblioteca. Pero por supuesto, uno se desprende, primero porque ganó mucho con esos libros, he ganado mucho en conocimiento, por supuesto, en información actualizada, y en hechos históricos, pero sé que van a ser útiles más adelante para mucha otra gente que por diversas circunstancias tendrá necesidad de tener acceso a esos libros. Tengo dos libros que les voy a mostrar posteriormente, pero al cual voy a dedicarme unas líneas. Uno es El Canto General de Pablo Neruda, porque fue una edición hecha debido a suscripciones de lectores de todas partes del mundo. Y aquí era la época de Pérez Jiménez, de rígida censura, y aquí llegaron unos 10 ejemplares
de los cuales yo pude tener acceso a uno que conservo y que es un libro muy importante, muy apreciado para mí. Y otro en la segunda edición de Los 100 años de soledad de García Márquez, que yo la compré apenas llegó a Caracas, pues la primera edición no salió de Buenos Aires. Y la segunda llegó a Caracas, yo la compré, la leí un día y posteriormente en un seminario donde estaba García Márquez en México y que yo estaba invitado, lo llevé y él me le hizo una dedicatoria, de manera que un libro que aprecio por razones bastante obvias. Y bueno, lo demás son los libros de actualidad que yo estoy permanentemente consultando, sobre todo la historia contemporánea y política contemporánea. La librería mediática evidentemente ha sido un espacio de la televisión venezolana que ha contribuido, está contribuyendo a la expansión de la lectura, al mayor interés del venezolano por la lectura y particularmente entre los jóvenes. Y el hecho de que esté tan actualizada y que se entrevisten autores y lectores como dos factores fundamentales en el libro, le ha dado una gran relevancia a la labor que se está desarrollando. De manera que creo que uno de los programas culturales que tiene la televisora que deben mantenerlo y en todo momento propiciar su desarrollo y expansión. Bueno, fíjense tantos libros que se han escrito sobre Chávez. De hecho, Eleazar Díaz Rangel también ha escrito libros sobre Chávez, porque Chávez, aparte de todo el afecto que uno le pueda tener, el respeto, la consideración, la admiración, es un objeto periodístico de interés para el estudio del periodismo y de la comunicación. Un comunicador nato, un comunicador que se desdoblaba como un camaleón ante los distintos públicos y podía hacer empatía con cualquier persona. Eso es algo que un comunicador debe emular. Uno de los libros recientes, de publicación reciente sobre Chávez, es el de Ernesto Villegas, ministro ahora, ministro de Cultura. Buen día, presidente. Él nos lo dedicó en la Feria del Libro con mucho cariño y colocó un dibujito que él siempre hace aquí, una caricatura. Viva la librería mediática, nos decía Ernesto. En una de las entrevistas, pues, que además... Pues, estoy de acuerdo. ¿Sí? Fíjate, Isidoro, qué interesante la edición de este libro, que hacen nosotros mismos, con la letra muy grande, que es tan importante también para las personas que tienen dificultades para leer y para uno mismo, pues es un libro que se lee descansadamente y que también puede descargarse gratuitamente. Uno de los saludos de Chávez, siempre en una de las entrevistas, hablando con Ernesto de distintos temas, le dice a alguien que tenía a Ernesto en estudio, Juan Carlos Monedero, le dice: gracias, Juan Carlos, mi querido amigo, maestro, buen maestro, me hubiese gustado ser alumno tuyo. Hasta cierto punto lo soy, pero me hubiese gustado compartir mucho más. Mándame algún libro reciente, en España salen muy buenos libros. Mándame tus libros, algunas reflexiones que tengas por ahí. Mientras tanto, te prometo que volaré como el colibrí con la gotita de agua. Un fuerte abrazo, Ernesto, gracias a todo el equipo. Hasta mañana, Canal 8, a toda Venezuela, buenos días, gracias, viva la vida. Viviremos y venceremos. Un fuerte abrazo. Y le dice Juan Carlos Monedero: así es, presidente. Y responde Ernesto: gracias, presidente, gracias por el contacto, por esta conversación. Estas fueron las entrevistas más recientes que vía telefónica, contactos que hacía el presidente con el programa que en ese momento tenía Ernesto Villegas en Venezolana de Televisión. Isidoro, María Alcira, tú sabes que lo que acabamos de ver en la biblioteca, ese programa, ese segmento que tiene la área mediática de las bibliotecas de, en este caso, sí, de Eleazar Díaz Rangel, y el análisis y los comentarios que él hace,
Es decir, yo lo estaba escuchando. Vean ustedes lo siguiente. Ese programa lo hicimos nosotros con nuestra camarita. Sí. Esa camarita que ha, digamos, volado y ha recorrido miles de kilómetros, miles de pensamientos. Por toda Venezuela y por el mundo. Decenas, cientos de personajes, de personas, tanto en Venezuela, por supuesto, como también en el mundo. Pues con esa camarita nosotros hicimos este programa y yo tenía mis temores de que de pronto la calidad de la imagen y del sonido no tuviera acorde con la importancia de Eleazar Díaz Rangel. Pero él quería que lo hiciéramos nosotros, no sé por qué, nos dijo, no, vengan ustedes, vengan ustedes. Bueno, porque no teníamos tampoco la otra posibilidad, ¿no? Lo cierto es que quiero hacer una especie de puente entre el comienzo del día de hoy, de nuestro programa, con nuestro Chávez conversando, diciéndonos, como siempre nos dice y nos sigue diciendo, que la revolución es un hecho cultural y entre los elementos del hecho cultural, que la cultura es no solo lo que nosotros podemos sacar, por ejemplo, de las lecturas, de los estudios, de los libros, del cine, del teatro, de la danza, etc., sino también de la propia conducta de cada uno de nosotros. Nuestra actitud ante nuestra vida, ante cada uno de los episodios que vivimos, es un hecho cultural. Pero ese hecho cultural tiene que ser nuevo y adecuado a este proceso revolucionario. Por eso es que nosotros, pero para que esa actitud que se pueda tener por cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que tener libros. Tenemos que tener libros que ya hemos leído y de pronto volvemos a consultarlos. Tenemos que tener lo que tú siempre dices, una geografía de libros en casa. Una geografía de libros en tu casa y en visitar cualquier lado. Bibliotecas públicas. Las mamás que nos están sintonizando, los papás, hagan de la visita a la biblioteca pública una fiesta, que sea por lo menos una vez al mes. Fíjense, la semana que viene, el sábado de la semana que viene, en la tarde, tenemos un foro en la Filbe Miranda, que va a ser en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Buena oportunidad para conocer también la biblioteca que está allí instalada a la salida del metro Miranda. Es cierto, y visitarlo. Pero quiero terminar la idea de ese puente entre el presidente Chávez y Eleazar en cuanto a lo expresado y el pensamiento, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, tú acabas de leer lo que decía Eleazar sobre los libros, la necesidad de tener la lectura y demás. Está enlazado con lo que decía el presidente Chávez al principio. Tenemos que leer, Dios mío, tenemos que leer. Esa es una cosa elemental. Si no, vamos a seguir siendo el mismo torpecito de nuestra infancia. Y cuando digo torpecito no es ofensivo. Simplemente es porque nuestra infancia tiene que todavía realizar un proceso vital para luego crecer y ser ciudadanos, ser hombres, ser personas, hombres y mujeres, vamos a decirlo porque no vayan a creer. Pero hablamos de seres humanos. Pero aquí hay algo importante. Tú acabas de leer lo que decía el presidente Chávez en relación con Juan Carlos Monedero. ¿Qué estaba diciendo el presidente Chávez ahí? Que necesitamos los libros de todo el mundo. Sí. Dice, mándanos libros de España. ¿Por qué no estamos recibiendo libros de todo el mundo? Nosotros sabemos perfectamente que tanto lo que nos enseñaba el presidente Chávez como lo que sigue diciendo el presidente Maduro es lo mismo, es el mismo pensamiento y en la búsqueda de esos medios para que ese pensamiento se siga desarrollando. Y nosotros sospechamos que hay cuadros intermedios en este proceso de la necesidad de que lleguen a entrar los libros al país y que se lleguen a publicar los libros que se escriben en el país, ¿no? Que entren libros y que se publiquen libros para que salgan también nuestros libros al exterior. Hay algo que está pasando en ese proceso entre quienes demandamos y explicamos la necesidad, y aquí nos apoyamos en el presidente Chávez nuevamente, y no le llega al presidente Maduro, o el presidente Maduro da órdenes que no se cumplen. Sí, es muy fácil de entender, y sabemos que muchas personas ven el programa y que tienen poder de decisión. Con 8 millones de dólares asignados como divisas preferenciales al sector libro público y privado, podemos volver a editar muchos libros de papel, traer libros de papel a buenos precios desde el exterior y revitalizar todo el sector libro. Por favor, la persona que tiene esa orden del presidente Maduro, por favor, estúdiela. Son empresas que están acá en Venezuela, que siguen resistiendo para dar trabajo en Venezuela, que son del sector libro. No son gente que no le importa el país, que se va. No, son gente que está aquí en Venezuela trabajando. Gente del sector público y sector privado. Dejemos, paremos el cierre de librerías. Que las librerías que están se nutran de nuevos libros, que los libros del exterior entren libremente a Venezuela y sigan circulando y que nuestros libros puedan imprimirse
en papel para que puedan viajar por el mundo. No hay relación de afecto ni empatía con un link de internet. Eso tienen que metérselo en la cabeza. Puede ser divulgativo, pero el libro de papel es esencial para nuestra cultura y es algo que el presidente Maduro ama y el presidente Chávez amaba. Y nosotros amamos también en la librería mediática. Y quiero agregar un pequeño detalle que nos contaba Eleazar fuera de cámara. Sí. Y era que se está corriendo riesgo de que Última Noticia se quede sin papel no puede ser. Para seguir publicando. No, pero eso es... Y esto es inadmisible. Esto es inadmisible. Es papel, porque no son unas cifras astronómicas. No. Son cifras importantes. Estamos en una guerra económica, estamos con problemas de divisas, pero hay elementos como la alimentación, la salud, los repuestos y la cultura, y en este caso la prensa, los medios, que son tan importantes como los alimentos y la medicina. Sí. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más de la librería mediática. Vamos a recordar ese trabajo hermoso de Leonel Ruiz y Natalie Pérez, Mere Mere con Pan Caliente, con la canción Hace Rato, un poquitico de esa canción para comentarla y terminar el programa. Ya vuelve la librería mediática. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando, buscando construir una nueva paz. Librería mediática a la que hoy le trajimos regalos, Samantha. Este para ti, Lucila Velázquez, para niños y niñas, selección de Laura Antillano. Nos lo regalaron en Zamora, en Villa de Cura, y nosotros te lo regalamos a ti para que leas poesía. Y este que también nos lo regalaron, y aquí están con un marcalibros para que recuerden La Mujer de Zamora, Extravagancias Lúdicas de Ana Enriqueta Terán, que es una poesía para los papás y las mamás. ¿Tú se lo regalas a ellos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Samantha, pero quédate aquí con nosotros. Eso que oímos allí está hecho libro, Palabra de Chávez, un subversivo amoroso, libro-disco de Leonel Ruiz y Natalie Pérez. La Nova Trova. La Nova Trova venezolana. Es uno de los trabajos más bellos que se ha hecho en homenaje a Chávez, sus propios discursos hechos canción. Qué talento, hace rato, que está lloviendo en Venezuela, lo dijo Chávez, y ahí lo escuchamos con música. Chávez celebraba algo muy lindo, que es la felicidad de ser feliz y de hacer felices a los demás sin culpa. Esa es la doctrina filosófica del francés Michel Onfray, el hedonismo ético. Seamos felices, hagamos felices a los demás y no sintamos culpa por ello. También quiero hacer un recuerdo breve a Ramón Palomares, que se nos fue también en un marzo y que es uno de nuestros poetas queridos. Y para que Isidoro termine el programa, fíjate, una mamá que nos estaba viendo nos manda un mensaje de lo más lindo. Ella es Nelly Carrillo. Ella trabaja allá en Villa de Cura. Es la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer. Y ella está viendo el programa con su hija Miranda, que Miranda no ha venido para el programa. Tiene que venir, ¿verdad? Miranda es lectora también, dice. María Alcira, qué bonito todo eso que dijeron de Zamora. Dicho por ustedes, se siente grandote. Pero lo que más les agradezco de regalarnos ese espacio y esas palabras es que lo estaba viendo con Miranda y me abrazó y me dijo, estoy muy orgullosa de ti. Gracias por regalarme ese abrazo de mi hija. Una niña como tú. Y nosotros te abrazamos a ti.
Porque Samantha admira mucho a su mamá, ¿verdad? Ajá, y no hay abrazo para mí. ¿Ah? ¿Sí? Que soy el último orejón del tarro. Samantha admira mucho a su mamá, ¿verdad, Samantha? Su mamá es la productora de este programa. Ha habido muchos productores en este programa, pero Samantha es especial porque ella también nos ha ayudado, ¿verdad? Cuando hemos estado en las ferias del libro y todo. ¿Y con qué terminas todo el programa? Y bueno, María, para acá, Samantha. Simplemente decir, ese 5 de marzo de hace 5 años, un día aciago, pero que nosotros lo vamos a convertir en un día de florecimiento una vez más. Eduardo Galeano nos dijo en su momento, nos han dicho que Chávez ha muerto. Pues yo no lo creo. ¿Y cuánta razón tenía? Chávez no ha muerto. No solo no ha muerto, porque Chávez todos los días está renaciendo en cada uno de nosotros, siempre que hagamos lo que tiene que hacerse de amor a la patria, de defender nuestra soberanía, nuestra independencia, de luchar contra la guerra económica, pero no solo de luchar contra la guerra económica, sino buscando alternativas para que esa guerra económica no tenga éxito en ninguna naturaleza. Y ese renacimiento continuo y permanente que lo tenemos en cada uno de nosotros. Chávez vive en cada uno de nosotros. No es una frase, vive en cada uno de nosotros. Chávez, Maduro, Maduro nosotros. Y Maduro justamente es la representación de lo que Chávez dijo y que Maduro lo está haciendo. En una batalla realmente durísima, dificilísima, el presidente Maduro va buscando los distintos caminos para que nuestro pueblo pueda superar esa guerra que está provocada desde el exterior y la oligarquía interior, y va buscando esos caminos para que nosotros podamos superar las distintas dificultades que se nos presentan. Todos los pueblos del mundo, en su época, en una época histórica, han tenido que superar enormes, gravísimas dificultades. Nosotros estamos cumpliendo en este momento la misma etapa que se cumplió en la época de Bolívar, en la época en la que Bolívar decidió que este nuestro territorio debía ser independiente, y no se quedó en eso, sino que además decidió con un pueblo que lo acompañó que toda nuestra América fuera independiente e integral. Y soberana. Como lo quería también José Artigas desde el sur. Bueno, vamos a terminar el programa invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Invitamos a Miranda a un programa en el que tú vas a venir. Vamos a hacer análisis crítico de películas. Vamos a ver qué mensajes hay ocultos en las películas con niños inteligentes en el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Y vamos a recordar que tenemos una gran herramienta, un libro que estamos escribiendo todos los venezolanos. Un libro que nos adelanta aquí Germán Sánchez Otero como el proceso constituyente. Estamos escribiendo nuestra Constitución. Vamos a hacer seguimiento a nuestras propuestas ante la Asamblea Nacional Constituyente y los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa, señor Isidoro.